Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo que me han pedido muchísimo y es a Homero Simpson en Foful Pluma. ¿Qué tal? Hay que poner muchísima atención al paso a paso porque es muy detallado. Ocupamos foamy color piel, foamy negro, foamy amarillo, canario, blanco, foamy azul, pegamento instantáneo, un poquito de pintura acrílica blanca, una pluma, tijeras, un huevo de unicel de 4 centímetros de alto, una bola de 8.5 centímetros. Vamos a ocupar 3 bolas de unicel que midan alrededor 7 centímetros. Y eso es todo. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es darle forma al huevo de la cabeza de Simpson, que es redonda, pero a la vez es larga. Entonces vamos a tener que aplastar para irle dando la forma que queremos a nuestra bola de unicel. Que nos tiene que quedar lo más redonda posible, ¿verdad? La parte de arriba hay que aplastar bastante. Para que quede bien, bien alargadita para poderla preformar. Los ojitos los vamos a hacer cortando un pedacito de la puntita de la bola de unicel que mide alrededor 7 centímetros. Le vamos a cortar lo que es la punta de un lado y la punta del otro. Les va a quedar así y van a tener que acomodarla redondeándola con los dedos. ¿Checan? Ya que hicieron eso, la voltean y con las tijeras le cortan como en círculo para que queden más redonditos. ¿Ven? Y los vamos a pintar con pintura acrílica blanca y los vamos a dejar secar. Vamos a recortar un pedacito de una bola de unicel que quede como un rectángulo y lo vamos a redondear de lo que es la punta, lo larga que le queramos hacer nosotros la nariz. Los zapatitos los van a preformar con la bola entera. Ya van a preformar dos porque van a ser dos zapatitos. La van a partir en dos, por donde está la rayita la parten en dos y van a ser los zapatos, que son los que tengo ya aquí. Les va a quedar aquí sin nada, entonces lo van a pegar hacia un pedazo de foamy y luego van a recortar para que queden cubiertos. Van a preformar lo que es la barba o donde va la boca con la bola de unicel completa. Ya que la preformaron, van a agarrar la bola de unicel y le van a cortar nada más un pedacito. ¿Checan? Por favor, niños, no pueden hacer este tipo de trabajo porque es peligroso, se pueden cortar con el cúter. Mamás, háganle todos los cortes ustedes si ellas quieren hacerlo, pero no utilicen por favor el cúter, es peligroso para las niñas. Ya que lo recortamos, le vamos a pegar lo que preformamos, vamos a recortar al tamaño y por la parte de adentro lo vamos a huecar. Le vamos a quitar
pedacito de... para que quede hueco. ¿Para qué? Para que a la hora de pegarlo se pegue perfectamente, pero recuerden que la tiene como un huevo, entonces la tenemos que doblar de forma que quede como un huevito. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, mándenme un mensaje, con mucho gusto les contesto sus preguntas. Vamos a preformar lo que es la cabecita y la vamos a jalar lo máximo para que cubra más. Por decir, aquí me cubrió toda la parte, le faltó nada más un pedacito. La van a pegar y van a preformar otro igual y la van a recortar al tamaño de la parte que les faltó. Para que no se note por la parte de adelante la división. Vamos a agarrar una bola de unicel que mida alrededor 8 centímetros, va a ser la pancita. Le vamos a hacer un hoyo en puro medio con las tijeras para que entre lo que sería la pluma. En la parte de arriba le vamos a dejar como un centímetro y esto va a ser el cuello y esta la panza. Van a recortar un rectángulo de 11 centímetros de largo, 7 centímetros de alto. El tiro mide 3 centímetros. Miden 3 centímetros y hasta ahí cortan. ¿Ok? Para que les quepa bien la pancita. La van a acomodar la pancita a la altura que ustedes consideren. Poniendo el pantalón. Y la camisa para ver que nos quede bien, ¿ok? Ya que le tomamos la medida, vamos a agarrar este pegamento instantáneo y le vamos a echar ahí donde metimos el lapicero o la pluma para que quede bien pegadito. Lo primero que vamos a pegar va a ser el pantalón. Tenemos que estirar muy bien para que quede la panza muy resaltadita. Entonces, lo ponen y estiran. Y pegan. Si les sobra, van a recortar ese pedacito, pero de la pierna no, nada más de donde queda la pancita. ¿Checan? Jalamos del otro lado y vamos a pegar también y van a cortar también el exceso de lo que es la cintura, nada más, porque las piernitas tienen que quedar bien parejitas. Vamos a pegar las piernitas, las dos, hasta donde está el tiro, para que queden bien, bien pegaditas, con pegamento instantáneo. Checan cómo queda. Vamos a pegar lo que es la camisita a la altura que queramos que quede, cortita o más larga. El chiste es que se le vea la panza tanto en la camisa como en la parte de abajo. ¿Ok? Primero vamos a pegar atrás que junte y de ahí ya vamos a acomodar en la parte de la pluma que quede bien pegadita. Con pegamento instantáneo, claro. Vamos a pegarle los zapatos en la parte de abajo del pantalón, los dos zapatitos. Nada más le ponemos pegamento y los pegamos. Y le vamos a pegar a los bracitos que deben de estar gruesecitos, ¿verdad? Un pedacito de foamy blanco en forma de U. Se los vamos a pegar a los lados para que ya ustedes como quieran acomodárselos, ¿verdad? Vamos a hacer la dona, que también por ahí les dejo el molde.
Nada más lo vamos a pintar de color fucsia y le vamos a poner puntitos color café para que parezca chocolate. Le vamos a poner unos pelitos, creo que son dos nada más, de lado a lado y en las orillas como una M y sus orejitas. Le vamos a hacer un hoyito en esta parte para que ahí entre la pluma y la peguemos con silicón. Ya solo le puse los ojitos, la naricita, su boca. Le puse en las manitas una dona y una cheve. Porque él siempre está festejando. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálame un like. Nos vemos en otro video. Bye.